Hombre, pues a mí nadie me deja sin fiestas. Yo creo que ya hemos aguantado mucho, ¿no? Por supuesto que vuelvo a casa por Navidad. Pues estoy deseando tomar las uvas con mi familia, que además este año con mucha más ilusión, porque viene mi chico por primera vez a cenar con nosotros. Pero que a mí me da igual la nomás que haya, que yo lo tengo clarísimo. Voy a ir a ver a mi familia y a mi gente. Vamos, lo tengo clarísimo. Pues yo, mira, estoy deseando volver a mi tierra. O sea, hace que no voy mogollón de tiempo. O sea, a mí me da igual el COVID y lo que haya. Yo me voy al pueblo. Ya luego si volvemos o no a la universidad... Para mí, lo más importante es estar con mi abuela. No me imagino unas Navidades sin ella. Buenas tardes, ¿cómo están? Es martes 22 de diciembre y esas son algunas de las respuestas de los alumnos de la Universidad Católica de Ávila cuando les hemos preguntado por sus intenciones para estas vacaciones de Navidad. Ya lo han visto, tienen claro que lo más importante para ellos es juntarse con sus familias sin tener en cuenta las consecuencias que puedan desencadenar esas reuniones, y es que dicen estar un poco hartos de la actual situación. Pues a mí este año no me supone nada no juntarme con mis amigos. A ver, tengo toda una vida por delante en la que puedo quedar con ellos siempre. Voy a disfrutarla y no voy a poner en riesgo a mi familia. Volveré a casa por Navidad si se puede y si no, no pasa nada. Estoy deseando tomar las uvas con mi familia, pero este año lo importante es cuidarse. Pues yo por querer quería ver a mi familia, a mis amigos y demás, irme para casita, pero tendremos que hacer caso a las recomendaciones y a las normas, ¿no?, que nos pongan. Yo lo tengo clarísimo, lo que nos dejen hacer. Bueno, yo sé que estas Navidades van a ser diferentes, pero ¿qué es un año comparado con el resto de nuestras vidas? He tomado todas las medidas básicas que nos ha dicho el gobierno y nada, al final tenemos que seguir tomando esas medidas porque tenemos que volver a la universidad e intentar seguir con nuestras vidas con la mayor normalidad posible. Para mí lo más importante es pasar tiempo junto a mi abuela, pero como está la situación, prefiero esperarme a que mejore y luego poder pasar muchos más momentos con ella. Buenas tardes, es martes 22 de diciembre, es lo que nos respondían algunos alumnos de la Universidad Católica de Ávila tras preguntarles por sus intenciones para estas vacaciones de Navidad. Como ven, todos ellos apelan a la responsabilidad individual y tienen claro que la única forma de parar este virus y poder retornar con normalidad a sus clases estas las vacaciones pasa por tomar las decisiones correctas. Esta Navidad todos sabemos qué hacer. Esta Navidad... tú decides.